Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión, hermanos. Bienvenidos a nuestra clase de miércoles. A todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook, también les queremos dar la bienvenida. Gracias porque están con nosotros en esta ocasión. Vamos a continuar nuestra clase que estamos teniendo en los miércoles por la noche. Me preguntó un hermano, ¿qué parte es esta? Le dije, pues yo no sé qué parte, yo creo que la parte 3 de la ya una parte. No sé, pero es doctrinas básicas. Doctrinas básicas. La ofrenda. Y es parte 3, yo creo. Porque hemos visto la ofrenda bajo la dispensación patriarcal y hemos visto la ofrenda bajo la dispensación mosaica, y ahora vamos a empezar primeramente con la perspectiva de Jesús sobre la ofrenda. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Tenemos nosotros en el libro de Jeremías, capítulo 31, el versículo 31 al 34. Estos versículos nos dan a entender que el Antiguo Testamento, que es la ley mosaica, había de tener un fin. Y claro que esta profecía fue cumplida en Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15. Porque aquí fue donde nuestro Señor Jesucristo públicamente fue triunfante sobre todos los decretos, todo lo que estaba escrito, que está refiriendo a la antigua ley. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo, según Juan capítulo 1, versículo 17, dice que la ley vino por medio de Moisés, pero Jesucristo trajo la gracia y la verdad. Y claro que miramos nosotros que la gracia es concerniente a todo lo que Dios ha hecho por nosotros, seres humanos, pecadores. Y la verdad, claro que Jesucristo viene a establecer aquello lo cual necesitaba que ser establecido. Porque ya para este tiempo, miramos nosotros, y estamos hablando de los 400 años de entre los testamentos, y luego ya empieza el número 1, ¿verdad? Recuerden que las fechas van aquí declinando y aquí ya van incrementando. Sobre lo que miramos nosotros, que cuando Jesucristo viene a este mundo, y claro que Jesucristo no nació en el año 1. Si usted estudia bien las escrituras y estudia bien toda la cronología, Jesucristo nació en el año más o menos 4 antes. ¿Ok? Solo que para todo esto necesitamos que estudiar sobre el calendario hebreo y el calendario romano. Hay unos 3 o 4 años de distancia, ¿verdad? Llegamos a la edad, unos llegan a la 30, otros llegan al 33. Todo depende en qué calendario uno esté usando. Bueno, este es otro estudio. Lo que quiero establecer es lo siguiente. De que nosotros entendemos que cuando Jesucristo llega a este mundo, ya la ley mosaica estaba corrompida. Cuando miramos nosotros la historia de aquí, miramos nosotros que ya se viene a establecer los escribas y ellos ya comienzan a escribir comentarios. El comentario, el famoso Talmud. Hay el Talmud babilónico y hay el Talmud de Jerusalén. Estas escrituras ya eran más tradiciones de los judíos que la palabra de Dios. Por eso Jesús acusa a los judíos en Mateo capítulo 15, versículos 7 y 8, ¿verdad? De que ellos estaban basados en las tradiciones de los padres. Y Saulo también nos hace saber, ¿verdad? En Gálatas capítulo 1, versículo 14, de que ellos se les enseñaba, es decir, los judíos se les enseñaba, uno de ellos era Gamaliel, sobre las tradiciones de los padres.
Pero lo que tú ves, tú ya estás corrompido. Pero cuando dice Juan capítulo 1, versículo 17, dice que Jesucristo trajo la verdad, él vino a establecer aquello lo cual Dios quería que su pueblo entendiera. Pero claro, como dice Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Por lo que digo todo esto como en forma de introducción para que miremos lo siguiente, que cuando miramos nosotros la perspectiva de Jesucristo concerniente a la ofrenda, tenemos que entender que todavía estamos bajo el Antiguo Testamento, pero se está llevando a cabo una transición. Una transición en donde Jesús ya comienza a enseñar la verdad de Dios. Juan capítulo 7, versículo 16 dice, mi doctrina no es mía, sino es de aquel que me ha enviado. Ya comienza a enseñar, y esta doctrina se lo enseñan los apóstoles, y los apóstoles ahora lo enseñan a la iglesia. Bueno, por eso estamos mirando ahora la perspectiva. La perspectiva de Jesús sobre la ofrenda. Y miramos nosotros primeramente, ¿verdad?, que pues Jesús no cambia nada concerniente a esto. Ahora, no hay versículos directos o explícitos en donde nos enseñe nosotros concerniente a la ofrenda para qué era. Pero sí hay versículos que son no directos, pero que vienen a mencionar la ofrenda y la vienen a mencionar con el propósito por el cual fue levantada. Y esta es la perspectiva que quiero mirar yo de Jesús. Primeramente, miramos nosotros que tenemos Marcos. Marcos capítulo 12, versículo 41 hasta el 43. Y note lo que dice ahí la palabra de Dios. Estos versículos los estamos leyendo y estamos tratando de sacar inferencia sobre la perspectiva de Jesús en la ofrenda, o sobre la ofrenda, y note lo que dice. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 43, dice lo siguiente. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, y aquí esta palabra arca de la ofrenda, según el lenguaje griego, es una sola palabra. Y esta sola palabra, ahorita la vamos a definir, ¿verdad? Dice, el arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, entonces, miramos nosotros aquí varias cosas que se están infiriendo en estos versículos. Número uno, se está infiriendo, ¿verdad?, que existía una tesorería. Esto es la palabra arca. Y esta es la palabra griega, una tesorería. Según los lexicógrafos, esta palabra se refiere a un tipo de caja que se colectaba dinero o la tesorería para el mantenimiento del templo. Noten que, número uno, Jesús no condena esto. Jesús está probando esto. ¿Ok? Número dos, miramos nosotros, ¿verdad?, que se encuentra una tesorería, y esta tesorería, si usted recuerda bien, cuando estuvimos estudiando la lección bajo la ley mosaica, estuvimos viendo que había una tesorería en el edificio en donde se guardaban todos los diezmos de todas las cosas en el templo. Los diezmos para los sacerdotes, los diezmos para el templo, y etcétera, todo esto. Bueno, esta palabra hace referencia a esto, a lo mismo que estudiamos en el Antiguo Testamento.
Solo que cuando miramos nosotros la perspectiva de Jesús con diferente la ofrenda, no cambia. Todavía miramos nosotros igualmente como se enseña en el Antiguo Testamento. Y claro, ¿verdad? Que usted también puede ir a Lucas, Lucas capítulo 21, versículo del 1 al 4, un pasaje paralelo que nos enseña concerniente a esto. No vemos ningún versículo en donde el Nuevo Testamento nos dice concerniente al diezmo, pero se viene a asumir de que el diezmo era lo que daba la gente, porque estaban acostumbrados a esto. Y Jesús no habla nada en contra de eso, del diezmo. ¿Ok? Vuelvo a repetir, son inferencias que estamos tratando de sacar o que hemos sacado del texto. Jesús no lo condena, y claro que Jesús no lo enseña, pero no lo condena, sino que Él está diciendo que la viuda dio más que los que tenían, porque ellos, en vez de estar dando lo primero, en vez de dar aquello lo cual tenían guardado, dieron de lo que les sobraba. Y muchas veces nosotros también caemos en ese error. No planificamos nuestra ofrenda, no planificamos, ¿verdad?, qué es lo que vamos a dar cada semana, sino que simplemente, ¿verdad?, cuando se pasa el platino, sacamos la billetera y el primer billete que la encontramos, y usualmente son bajitos los billetes, ¿verdad?, puede ser el 1 o el 5, pero no los grandes, son los que venimos a dar en el platillo de la ofrenda, ¿no?, para que la piensen todos, ¿ok? Pero miramos nosotros que esta ofrenda era para el templo, el mantenimiento del templo. Pero noten que ya Jesús viene el cambio. El arca era la tesorería que estaba en el templo. Pero Jesús ya entonces, miramos nosotros que independientemente viene ya apartarse de esto, porque miramos nosotros que Jesús, ¿verdad?, desarrolla su ministerio. Según dice la palabra en Lucas, capítulo que es 3 y versículo 23, que Jesús fue bautizado a los 30 años y empezó su ministerio. Y al empezar su ministerio, Él viene a seleccionar a sus apóstoles, que son 12. Y dentro de este ministerio que Jesús desarrolla con sus apóstoles, la Biblia no nos enseña, pero miramos nosotros que se viene a asignar a una persona que viene a cargar la bolsa, es decir, la tesorería. Y esto lo miramos nosotros en que es en Juan capítulo 12 y versículo 6. Son textos que no nos enseñan concerniente al punto que estamos tratando de establecer. Sin embargo, son versículos en donde nosotros podemos ver que sí existía tal cosa. Juan capítulo 12 y versículo 6, note lo que dice la palabra del Señor. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, ahí está la palabra, es otra palabra, no es la misma palabra griega que el arca, pero es otra palabra griega que da a entender tesorería. Pero ya no estaba en el templo, sino que ahora Judas era el tesorero del grupo que Jesús había escogido. Porque la palabra aquí, versículo 6, nos dice, ¿verdad?, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora, varias cosas vemos aquí, hermanos, primeramente. Primeramente vemos nosotros, voy a poner aquí, ¿verdad?, Juan, capítulo 12, versículo 6. Otro texto que se me vino a la mente ahorita, ¿verdad?, vamos a leer Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 29. Note lo que dice. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta,
o que se diese algo a los pobres. No sé. ¿Qué debemos deducir de estos pasajes? Número uno, que tenían una tesorería. ¿Ok? Ahora, si tenían una tesorería, eso quiere decir que se recogían ofrendas. ¿De dónde se recogían ofrendas? ¿Hay un versículo que nos indica por lo menos que esto pasaba? Bueno, yo creo que Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3 nos enseña esto. ¿No te lo pide Lucas capítulo 8? Lucas capítulo 8 y versículo, Lucas capítulo 8 y versículo 1 al 3, note lo que dice. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Estamos hablando del ministerio de Jesús. Y noten quién le acompañaba, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, y de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. La palabra servir, la palabra griega, quiere decir que aportaban ofrendas a Jesús para que él pudiese seguir su ministerio. Por lo que es el único versículo que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? En Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3, que nos enseña de estas mujeres ayudando. Pero me imagino también, ¿verdad?, que si acaso esto ocurría, que habían otras personas que le daban a Jesús, que depositaban en la tesorería, en la bolsa. Ya no en el templo, sino que en la bolsa que Dios cargaba. Y segundo, noten que de aquí, de esta tesorería, sacaba para qué. Para fiestas. ¿Ok? De aquí, de esta bolsa, se sacaba para quién. Para los pobres. De aquí, esta bolsa se sacaba para quién. Para los necesitados. ¿Vemos esto? Estamos viendo la perspectiva de Jesús sobre la ofrenda. La tesorería que ellos cargaban, ese dinero se sacaba para las fiestas, se sacaba para los pobres, se sacaba para los necesitados, y también, ¿verdad?, se sacaba para proveer que comidas. ¿Qué no es así? Para aquellos que dicen, ¿verdad?, que la tesorería no se puede sacar nada de esto. Ahí mismo Jesús viene a demostrar que sí. Pero Judas es el que cargaba la tesorería, es el que cargaba la bolsa. Y claro, ¿verdad?, que él, cuando digo lo que dijo, porque dice que era un ladrón. Eso también nos enseña que hay personas, ¿verdad?, deshonestos, como ocurren hoy día también, personas que se ponen como tesoreros, ¿verdad?, y que abusan de la ofrenda. Por lo que eso también podemos mirar y establecer con estos versículos. Uno tiene que tener cuidado, en la tesorería tiene que haber una contabilidad, tenemos que asignar a hermanos buenos administradores en la tesorería, y claro, ¿verdad?, que se tiene que dar un reporte concerniente a lo que se levanta y concerniente a lo que se gasta, etc. Bueno, ya estamos dando un horario, ¿verdad? Pero la cosa es de que esto se demuestra en las Escrituras. Estamos viendo la perspectiva de Jesús sobre la ofrenda. Ahora, miramos nosotros que de aquí, noten, Jesús vino para establecer la verdad y para establecer la ley concerniente de Dios sobre varias cosas. Y miramos nosotros que esto es lo que se le iba a enseñar a la iglesia. Pero que ya llegamos al punto, ¿verdad?, de Hechos 2.42. ¿Ok? ¿Recuerdan que dije que iba a ir hasta atrás y luego venir a Hechos 2.42? Pregunta o comentario de esto, hermano. Dios. Yes.
La ofrenda es que se recogía que traba a Judas era de no era de las ofrendas de la adoración, ¿no? Era donación a Jesús para un ministerio. Adoración. Cuando se juntaban, como nosotros que nos juntamos de capi. No tenemos ningún artículo que nos enseña eso. Ajá. Pero asumimos, ¿verdad? Por una escritura que se ponía dinero en la bolsa. Se ponía dinero en la bolsa, ¿para qué? Para el templo. Porque ya miramos esto, que Jesús es la perspectiva de Jesús. Pero también se ponía dinero en la bolsa para el ministerio, para los sacerdotes, es decir, para la persona que andaba predicando el evangelio. Estas dos cosas sí las miramos en las escrituras. Y claro que estoy seguro, ¿verdad? Que a Jesús le daban de comer, le daban cosas así, ¿verdad? Pero no tenemos ningún versículo, ni nos tenemos. Estamos hablando de los cuatro libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hacen transición a Hechos, a Hechos 2.42, porque a Hechos 2.42 ya empieza la iglesia, ya es un asunto diferente que vamos a estar estudiando. ¿Alguien más? Juan. Hermano, también tenemos que tener cuidado que la congregación, escoger un buen tesorero, y no solamente un buen administrador, sino que sea honesto y que tenga el temor a Dios de malgastar un solo penny en su conveniencia. ¿Me expliquen? Sí. O sea, también tenemos que tener cuidado y saber escoger un tesorero. Así es. Lo importante es que saber el temor de Dios. Así es. Y no malgasten el dinero en conveniencia propia. Sí. O sea, ¿de qué nos sirve tener dinero, pero si vamos a tener un corazón sucio o un corazón malo respecto a eso? Así es. Pues sí, es lo que pasó con Judas, ¿verdad? Y recuerdan que Judas, ¿verdad? Por la codicia que tenía, le dieron que 30 que. Y cuando usted lee los versículos, noten lo que dicen los sacerdotes. No es lícito que este dinero se ponga en la tesorería de quién. Del templo. Eso quiere decir que habían sacado esas 30 piezas de plata de la tesorería para pagarle a Judas para que entregara a Jesucristo. Y cuando Judas se dio cuenta de lo que hizo, entregó las 30 piezas de plata y los sacerdotes dijeron, no la vamos a poner de vuelta en la tesorería porque es dinero de qué? De sangre. Para que vimos toda la perspectiva de todo esto. ¿Ok? Y regresa a lo que Juan acaba de decir, ¿me entiendes? Que tenemos que tener cuidado porque hay tesoreros, ¿verdad?, que sacan dinero, ¿verdad?, con intenciones equivocadas, como lo hicieron los sacerdotes. Puede sacar dinero del arca, ¿verdad?, para pagarle a Judas para que entregaran a Jesús. Bueno, hay otro estudio. ¿Alguien más? ¿Mande? Digo, la zorra, ¿cuál hizo la misma conciencia de Judas, verdad? No las entregó bien, ¿verdad? Dice que la zorra, ¿cuál hizo la misma conciencia lo traigo a poner? La conciencia lo llevó a la muerte. Mateo capítulo 27 dice que fue y se ahorcó. ¿Alguien más? Hermano, una pregunta. Cuando en el templo se daban las ofrendas, ellos siguieron con sus ofrendas, pero Cristo, cuando él vino y empezaron a hacer como, los empezaron a seguir sus discípulos, ya fue algo ya más como la iglesia, ¿verdad? Que son autónomas. Sí. Entonces ya ahí ya fue diferente. Y yo me imagino, no sé, por eso es esta pregunta. Ahorita, allá en Jerusalén, se siguen levantando ofrendas, diezmos, Yo de lo que miro, lo que creo que miren que hay una transición ya del templo a la bolsa y luego ya entramos a la iglesia. La iglesia tenemos que volvernos. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. La palabra que guarda esta palabra también es la palabra tesorería. Por lo que eso quiere decir que existe una tesorería en la iglesia. Pero la Biblia no nos enseña, ¿verdad?, cómo se establece, quién se está encargando de ella, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos a hablar un poco de eso. Por ejemplo, aquí, bueno, cuando lleguemos ya al Nuevo Testamento. ¿Alguien más? Ok. Una transición que hay
Yo sé bien que ustedes han oído, ¿verdad? Sobre esto, hermano, se ha levantado una doctrina falsa. Que los cuatro libros del Nuevo Testamento, no, el Nuevo Testamento no empieza con el libro de Mateo, el Nuevo Testamento empieza con el libro de Hechos. No sé si ustedes han oído, ¿verdad? Pero ya se ha divulgado mucho sobre la iglesia de Cristo. Y esta la divulgó aquellos quienes enseñan concerniente al matrimonio las segundas nupcias, porque no quieren que lo que Jesucristo dijo, ¿verdad?, en la iglesia, les venga a probar, ¿verdad?, todo esto. Bueno, eso es otro estudio. Pero la cosa es que el libro Mateo empieza en el Nuevo Testamento, y por eso miramos la perspectiva de Jesús en cómo viene a mover las cosas para que se miren, ¿verdad?, ya del templo a la iglesia. Porque miren los pasos que Dios toma. Jesús viene y anuncia. Y luego, después de que viene la enseñanza, ¿verdad? ¿Qué viene? El año 70, fue de Cristo. ¿Qué pasa en el 70? Se destruye, ¿qué? El templo. Ya no existe el templo. Y regresa la pregunta del hermano Esther. ¿Dónde están los judíos poniendo sus ofrendas? Dios quería que los judíos entendieran que esto se iba a acabar. Estos son los postreros días de los judíos. Recuerden que la palabra postreros días se usa para connotar diferentes cosas. Pero en el libro de Daniel son los postreros días de los judíos. Iban a llegar aquí, de aquí en adelante, ya entonces iba a empezar una nueva, nueva era. Y claro que todos sabemos que empezó en el año 33 con la iglesia, pero no terminó a ser fuerte y establecer, ¿verdad? Porque del año 33 al 70 todavía había problemas los judaizantes, los judíos. Querían volver a establecer esto. Y es lo que hoy en día las denominaciones están diciendo, ¿verdad? Que Jesús va a regresar y va a establecer el templo, va a establecer las leyes, etcétera, etcétera. Confusión. Pero de aquí empieza un nuevo sistema, que es ahora la iglesia. La iglesia de Cristo. Y miramos nosotros que diferentes cosas ocurren. Y ya de aquí miramos nosotros la enseñanza apostólica que Jesús les enseñó a sus apóstoles. Mateo capítulo 28, versículo 20. ¿Okay? Llegamos a Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora sí, entonces llegamos a lo que la palabra comunión, que es la ofrenda. Entonces, ¿qué fue lo que se enseñó concerniente a la ofrenda en el Nuevo Testamento? Y todo esto no tiene significado, porque hoy en día hay diferentes doctrinas concernientes a la ofrenda. ¿Saben ustedes? Dentro de la iglesia de Cristo. Y se enseña lo mismo, ¿verdad? Que no se puede hacer ofrenda para esto, para esto, para esto y esto. En conclusión, la ofrenda únicamente para los santos. Y más adelante vamos a estudiar todo eso, ¿verdad? Pero ahorita vamos ahora a ver el segundo punto. No queda mucho tiempo. Pero vamos a entrar, de verdad. Hechos. Capítulo 2, versículo 42. Y es la palabra comunión. Que es la palabra colonia. Que se refiere a la ofrenda. La palabra colonia tiene diferentes connotaciones conforme a los lexicógrafos. Y una de ellas, ¿verdad?, es concerniente a la distribución. Ofrenda. La colecta de dinero. ¿Qué? Es lo que los lexicógrafos definen esta palabra. Se refiere a comunión, ¿verdad? Se refiere a comunión a la cena del Señor, se refiere a comunión a otras cosas, pero también se refiere a comunión a la distribución
Noten lo que dice 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8 y versículo 1 en adelante. 1 Corintios capítulo 8, perdón, 2 Corintios. I'm sorry. 2 Corintios capítulo 8. Dice la palabra del Señor: así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia, a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pero doy testimonio de que con gran agrado ha dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiendo con muchos ruegos que le concediese el privilegio de participar. La palabra participar quiere decir la palabra cononía, de participar, dice aquí, en este servicio para los santos. Se refiere a la palabra cononía, se refiere a la palabra, nos da el gran privilegio de poder nosotros levantar una ofrenda para los santos, y esta ofrenda, claro, era para los santos en Judea, que después vamos a ver en Hechos capítulo 11, versículo 29 y 30, que nos habla de eso. Pero ahorita solamente estoy dedicando tiempo a la palabra cononía. Participación, es decir, gracias por el privilegio que nos da de poder ofrendar. Y también en 2 de Corintios capítulo 9 y versículo 13, note lo que dice: pues por la experiencia de esta ministración, otra vez, ministración, la palabra cononía, se está refiriendo a la ofrenda, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución, otra vez la palabra cononía, para ellos y para todos. Se está refiriendo a la ofrenda. Solo que no hay ninguna duda en nosotros, y no debe ninguno de nosotros, que Hechos 2:42, cuando usa la palabra comunión, la palabra cononía, se está refiriendo a la ofrenda. Recuerden que estuvimos estudiando y diciendo de que Hechos 2:42, ahí encontramos los cinco elementos de la adoración. La adoración, la cena del Señor, la ofrenda y el canto. La ofrenda y el canto están en la palabra comunión. El siguiente estudio será sobre el canto, pero ahorita estamos en la ofrenda, que es la comunión, la atribución. Sí, bueno, acabamos. Pero quiero seguirle en parte número 4 concerniente a lo que usted y yo ahora somos obligados, somos mandados por Dios, que debemos de entender concerniente a la ofrenda. Yes, sir. Yes, sir. Bueno, ¿quién fue el que puso en qué año también el diezmo? ¿Cómo? El diezmo, ¿en qué año se hizo? ¿En qué siglo se hizo el diezmo? Porque hablan del diezmo, limosna, ofrenda, ¿sí? Y todavía se practica el... ¿Tú aquí en la primera clase? El diezmo empezó con la era patriarcal. ¿Y ahorita todavía lo usan? En Génesis capítulo 4, miramos nosotros que hubo ahí ofrenda, ¿verdad? Sí. Pero no se dice que el diezmo, ya llegamos a Génesis capítulo 14. Abraham dice que dio el diezmo. Varias denominaciones lo tienen todavía, eso vigente. Sí. Bueno, por eso quise ser sistemático en todo esto para que entendamos de dónde vino, ¿verdad? Y cómo llega a la iglesia. Porque hoy en día hay personas que dicen que la iglesia no debe de levantar ofrendas cada primer día de semana. Que no hay ningún versículo, ningún mandamiento de Dios. Y claro que estamos viendo que sí, Jesucristo vino para enseñar todo esto. Yo nomás entiendo que el diezmo ya fue derrogado. Oh, sí. ¿Verdad que sí? Nomás que las denominaciones todavía lo practican eso. Pues sí. Y a veces te dicen que si tú das $100, te lo van a multiplicar Dios.
y mucha gente pues lo pues, sí. A mí me dicen, tú le haces eso, y bueno, como nosotros es diferente, ya les explico, ¿me entiendes? Porque la católica se usa de la limosna, y me he topado con gente de varios denominaciones, pero la católica se usa la limosna. La Biblia también, Hechos 9:1. Y en otras denominaciones, pues el 10, todavía no. Tienes que dar el 10% del sí. Bueno, para allá vamos, para estudiar todo esto. Si acaso estamos siguiendo en nuestra mente todo esto, nos damos cuenta de que el diezmo ya se para. Porque ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, estamos bajo el Nuevo Testamento. Y por eso pusimos Colosenses 2, 14 y 15, porque ya se viene a parar. Pero como Cristo vivió bajo la ley mosaica, tuvimos que enseñar la perspectiva de Cristo concerniente a la ofrenda, para que miremos nosotros la transición de la tesorería a una bolsa, y ahora entonces miramos que en la iglesia, ¿verdad?, pues también existe una tesorería. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Entonces, ¿dónde está? ¿Quién es el tesorero? Etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que podemos usar o sacar de la tesorería para comprar o hacer? Para allá vamos, pero ya para nosotros. ¿Ok? Manu, ¿qué? Sí, el apóstol Pablo estaba bien agradecido con la iglesia de Filipos, porque dice en lo que es Filipenses 4:15, dice, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades que se acaban de... Y miren, solamente les doy un insight, ¿verdad?, lo que vamos a estudiar la próxima lección. En los primeros días de la iglesia se vendía todo y se lo traían a los pies de ¿quién? Ellos eran los tesoreros. ¿Dónde se ponía? La Biblia no nos dice, pero ellos son los que se encargaban. Esto lo miramos en Hechos capítulo 2, versículo 40 en adelante, Hechos capítulo 5, versículo 1 al 4, lo vemos todo esto. Pero ya después que se establecen ancianos en la congregación, la ofrenda se traba y se daba ¿a quién? Hechos capítulo 11, versículo 29 y 30. Todas las ofrendas que levantaron se lo traban ¿a quién? A los ancianos. ¿Ven la diferencia que hay allá? Entonces, los ancianos son los que administraban, son los que se encargaban. Bueno, hoy en día los ancianos, ¿verdad?, son los que se encargan, pero son los que establecen un tesorero y etcétera, etcétera. Ellos son los que hacen la decisión, porque Dios los ha puesto según 20:28. ¿Ok? No para que miren a dónde vamos. Pero todo esto al principio, ¿no?, es ante Jesucristo, la vuelta, a los apóstoles. ¿Ustedes creen que los apóstoles no traen la vuelta? Sí, claro. Aunque la Biblia no dice, pero había una tesorería. ¿De dónde sacaban ellos dinero? ¿De dónde se mantenían? ¿El ministerio de ellos de dónde venía? Y luego ya miramos los ancianos, ¿verdad? Y claro que vienen los predicadores, que no dice la foto de Pablo que no se le pone un boaz a un güey, ¿verdad? Está hablando ahí el predicador que trabaja. Filipenses capítulo 4 está hablando que el predicador, que no está saliendo una iglesia individual, solo que ya nos vamos mirando, ¿verdad?, en cómo se va transformando y distribuyendo dinero. Claro que el dinero era para el mantenimiento, ¿qué?, de las sinagogas, de las iglesias, y claro que también era para ayudar ¿a quién? A los predicadores. ¿Entendemos? Y luego ya nos vamos para otra cosa, ¿verdad? Y cuando dice mantenimiento de la congregación, bueno, si estamos obligados en participar a ser el Señor, que no se saca de aquí para comprar para ser el Señor, y ahora se viene a modernizar más, ya tenemos un edificio, gracias a Dios, ¿quién paga la luz? ¿Quién paga por lo demás? El agua, el gas, el mantenimiento, todo sale de aquí.
¿Ok? Hermano, todo va cayendo. Todo va cayendo. Solo que para allá vamos, ¿ok? Solamente les doy un insight. Hermano Armando. Sí, ahorita mencionó cuando empezó, era que cuántas doctrinas básicas, ¿verdad? Empezó primero siete, ¿verdad? Doctrinas básicas son ocho clases que tiene dando por esta, ¿verdad? ¿Ocho? Oh, sí, pues sí, ya, pues ya, sí, lo traigo ya de... Lo felicito, ¿verdad? Ya. Bastante información que nos ha dado. Ya. Yo lo uso, ¿verdad? Y para que todos estemos enterados y preparados, hermano. Muchas las veces nos pescan afuera de lo que normalmente debemos de entender. Esto es lo básico. Y comenzamos, no sabemos qué enseñar, ¿verdad? Ahora... Mi trabajo es de enseñarles. Si usted no se le queda nada aquí, no toma notas, ya no es culpa de nadie más, nomás que de usted. Es culpa de usted. Pero las doctrinas básicas se están enseñando. Y usted tiene que entender que tiene que tomar notas, tiene que prepararse, porque esto es lo esencial. Ahora, si no lo puede explicar a su propio hijo, a su propia hija, ya es problema suyo. Porque se les enseñó. Punto. Y lo más importante que lo practiquemos las ofrendas. Sí, así es. Ok, ya está teniendo favor. Gracias por su tiempo, hermanos. Y Dios mediante estaremos en la parte número 4 el próximo miércoles, si Dios da vida y salud. Espero que la lección de esta ocasión, ¿verdad?, sea de gran beneficio para usted, que haya, pues, por lo menos que aprendió algunas cosas que la vida nos enseña. Si en esta noche, esta tarde, hay alguien que necesita la oración en la congregación o que quiera entregar su vida a Cristo Jesús, ya entiende completamente lo que tiene que hacer y está listo o lista para hacerlo, invitamos. Mientras que nos ponemos de pie, entramos en un cambio de invitación.